¿Qué tal, amigos de Morelos 360 y del Regional del Sur? Estamos otra vez en una emisión más de este bonito programa en colaboración con este gran periódico. Les damos la bienvenida a nuestro compañero Mike Pacheco. ¿Cómo estás, Mike? Bien, Jordi, gracias a toda la gente que se acompaña, que nos acompaña, pero hasta me pusiste nervioso, Jordi, con esa presentación, por favor. Claro, gracias a todos que nos acompañan. Un saludo también a nuestro equipo, a nuestro staff técnico, que es Neto, y nada más. Dos metros de talento, la verdad es que vale como por dos, entonces okay. Gracias también que siempre nos está acompañando, haciendo las tomas y demás. Toda la gente, gracias por acompañarnos. Recordarles, Jordi, que si quieren algún luchador, algún personaje específico, pues que se pongan en contacto, ¿no? Claro, pueden mandar mensaje a las páginas de, ya sea del Regional del Sur o de Morelos 360, y díganos, oye, pues, ¿por qué no llevas a tal? ¿Por qué? Y si nos cae bien, pues lo traemos, si no, nada, cierto. No es cierto, aquí entran todos. Sí, a quien sea, creo que sí, de cualquier lugar, cualquier empresa puede venir aquí y pues platicarnos sus anécdotas. Y pues vamos a presentar, ahora tenemos una gran presencia aquí, lo mencionan como el hermoso, el siempre lindo, pero no me gusta ser egocéntrico, así que no voy a hablar de mí. Vamos a presentar a nuestro gran invitado, Ángel Flyer. ¿Cómo estás? Bien, hermano, mucho gusto. Bienvenido, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y pues por estar aquí compartiéndonos parte de lo que es tu carrera, ¿no? Ya teníamos ganas de estar aquí acompañándolo a ustedes, platicar un ratito, echar un poquito de relajo también. Un poquito de relajo, claro que sí, pues sin nervios, porque aquí el mic muerde, pero pues no muy duro, Si te acaricia, pues a veces, ¿no? No es como para quitar el nervio, nada más como para romper el hielo. No, ¿qué tal si se enamora bien? Sí. El siempre guapo, ¿qué? Siempre lindo, ¿no? Así pues vamos a comenzar con esta entrevista. Pues, ¿dónde te nace este gusto por la lucha libre? Pues, puede ser de, como nos comentan siempre, de niño, pues ya fue más grande, o pues, ¿cómo te entra ya a ti de, pues, yo quiero ser luchador? Pues mira, a lo mejor va a ser como que muy repetida mi respuesta, porque lo han dicho varios compañeros, pero pues yo veía en la televisión a un, ahorita ya compañero que se llamaba Místico, ahorita Carístico. Ah, claro que sí. Y pues yo veía todos los vuelos que hacía y todo, o sea, todos sus lances, y yo decía, no, yo quiero ser como él, yo quiero hacer eso. Y pues de ahí nació mi gusto por la lucha libre. Ya después mi papá empezó a llevar a los eventos de lucha que hacían ahí en Zapata, en la Plaza de Toros. Bueno, el corte ya no está, ya la cambiaron. Y y pues así fue creciendo mi gusto por la lucha libre hasta tal grado de pues llegar a entrenar y dedicarme a esto. Claro que sí, Místico, Sin Cara, Místesis, Carístico, bueno, el nombre, mismo. No puede ser el mismo, pero él fue el que revolucionó la, persona, pues. Revolucionó la lucha libre, sí, fue la última gran revolución de lucha libre, y pues es lo que nos han platicado, pues de sus vuelos, su forma de luchar, más ¿cómo se dice? Acrobática, ¿no? Sí. Está, de ahí viene mucho interés por parte de los nuevos talentos, como tú nos mencionas, y pues, ¿de dónde se te ocurre el nombre Ángel Flyer? Pues mira, el nombre de Ángel Flyer fue una idea más que nada de mi profesor destructor, porque mi idea original era llamarme Ángel de Fuego. Entonces pues ya platicando con mi profesor destructor, pues me dio unas ideas, y un compañero Príncipe Galáctico pues ya me ayudó también con el diseño. Entonces pues el nombre prácticamente se lo debo a mi profesor. ¿Cuánto tiempo duraste entrenando? Entrenando para debutar profesionalmente duré un año y medio más o menos. ¿Año y medio? Ah, pues sí, es algo. Sí, empecé a entrenar a los 15 años. Joven, sí, joven. Que es parte de los profesores, ¿no? Que influyen demasiado, no nada más en el punto de obviamente enseñarte a las técnicas y demás, sí, sino sí. Influyen, por ejemplo, ahorita dices, en el nombre, en rudo técnico, o sea, en base a la personalidad de cada quien, ¿no? O sea, sí. Sí, pues, digo que yo estuve entrenando un año y medio, estuve en varias escuelas. Primero entrené en la escuela de la 3 de mayo con el profesor impostor. Fue así que el que me enseñó a rodar y todo ese tipo de cosas. Y ya de ahí, pues, conocí al profesor destructor por medio de Facebook. Me dijo que estaba entrenando en el Adolfo López Mateos y ya me llamó, fui a entrenar y conocí al profesor Eddie Cruz. Entre los dos, pues, se puede decir que me ayudaron bastante a pulir a pulirme, y actualmente pues el que me terminó de pulir, se puede decir, fue el profesor Astro Boy Señor, y ahorita pues sigo entrenando con él. Ya no pertenezco a la empresa del profesor, ahora estoy trabajando con Alianza Nacional de Lucha Libre, y también entreno con el profesor Electro y el profesor Nahual también. Se puede decir que son, pues, entrenar, luchar, pues son
pues así que, como bien lo mencionan los profesores, hay que tomarlo en serio, sí. Hay que estar siempre en los entrenamientos, hay que estar pues dándole, aunque pues te duela la primera vez, aunque te lleguen a pasar ciertos momentos incómodos. ¿No llegó a pasar por tu cabeza alguna vez en rendirte o dejar o pararle después de algo que, no sé, que no te pudieras parar de un entrenamiento, no sé si has sufrido alguna lesión? Después de un entrenamiento y después de una lesión, no. Me han caído como que malas rachitas como que personales. Y es cuando digo, no, pues es momento de apartarme un rato, tomarme un descanso. Porque, o sea, sí lo hice. Estuve un tiempo fuera de la lucha libre precisamente por una pequeña depresión que me dio. Y pero pues gracias a mi novia, pues fue la que me motivó a regresar, a echarle ganas, tanto a las máscaras que hago, tanto a los entrenamientos, a todos, a no dejarme rendir. Y pues ella fue más que nada la que me hizo fuerte para seguir en esto, y si no, yo no estuviera aquí. Y cabe destacar que estás metido, te involucras mucho en el mundo de la lucha libre, a tal grado de pues armar tus propios equipos, sí. Esos que podemos ver aquí, tú los... son fabricación tuya. Así es. Tú te fabricas tus bots. Esta es de compañero de Destello. Esta la hizo Destello. Ah, Destello. Sí. Esta y esta. Son de mechura, yo las hice. Oh, sí. No, pues sí, que es el deporte te hace, bueno, este deporte te hace vivirlo por todos lados, ¿no? O sea, dices, ah, ok, sí. Obviamente lo principal es pues entrenar, luchar, pero también es el empezar a meterte de lleno en la indumentaria, el crear una máscara, que todo tiene su ciencia, el desde el diseño, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que eso es un deporte tan bonito que te llama tanto o te jala tanto que te metes de lleno. Tanto sí. Investigar, tanto de historia de la lucha libre, tanto, sí. O sea, todo lo que puedas hacer respecto a la lucha, lo haces porque te llama tanto la atención el deporte, tanto cuando ya estás luchando arriba que la gente te apoya, que te pide fotos, o sea, eso es es lo que es más bonito de la lucha libre. Uh-huh. Sí, que es como lo que más se ve, ¿no? O sea, sí. Lo principal que vemos los aficionados, pues obviamente es al luchador que está en arriba del ring en la función, sí, sí. La manera como actúa, pero hay muchas cosas detrás de eso, como dices tú, o sea, yo no nada más me quedo en lo de la lucha, sino también me involucro en todo lo demás, y eso es de verdad vivir el deporte. Sí, así es. Y también, pues, compartir pues lo poquito que nos han enseñado con los compañeros nuevos también, aconsejándolos. Y pues también más que nada transmitir que el amor al deporte, claro. A los compañeros más nuevos todavía que nosotros y a los niños que quieren iniciar también. Claro que es obviamente un luchador siempre va a ser la máxima figura de los fanáticos, que uno empieza siendo fanático de niño, ¿no? Uno sí. Pasó por ese punto de la niñez y verlo como lo máximo y todo, y es pues dar o tratar de dar un buen ejemplo, porque a veces pues es muy difícil, ¿no? Eso también. ¿Cómo has llevado tu carrera luchística con tu vida normal? Yo sé que es difícil de repente entrenar y de repente ir a trabajar, o de repente tener vida social, por así también decirlo, porque sí te limita muchas cosas, ¿no? Pues así como que mucha vida social no tengo, no me gusta mucho salir. Entonces no ha sido tan difícil en ese punto. No, simplemente es ese tratar de acomodar horarios para entrenar, trabajar y la lucha. O sea, pero así como que digas que me gusta mucho salir, no, me gusta más estar entrenando, estar dedicándome a esto, para tratar de mejorar día a día en las costuras también. Uh-huh. Y pues, no es, muy difícil no es. Difícil es que, pues, yo ya no utilizo esto para luchar. Uh-huh. Entonces, pues, hay mucha gente que ya me conoce, me dice, no, yo te vi uh-huh. luchar en tal lado, hiciste esto, y pues es un poquito más difícil porque, pues sí, como que a unos no se la creen que, o sea, que eres luchador, así estás muy delgado y todo eso, uh-huh. ¿no? Y pues más que nada que la carrilla, que a poco si se pegan y todo eso, si no sí. me crees, pues te invito a entrenar. Que eso hay siempre, que pensar, hay gente que todavía piensa eso, ¿no? Que ay, está, no, se ponen sí. de acuerdo, ¿no? No se pegan, pero sí. Son coreografías, dicen. Exactamente, y es lo que siempre supiera. Hemos dicho con Jordi, que vayan a un entrenamiento, ¿no? Con sí, eso, vaya, que no está dicho que va a ir, ¿no? Y no va el Mike. Sí, ya fui, ya le dije que después de una broma no me pude levantar el otro día. Solamente fue uno y me lleva hasta más un entrenamiento a diferencia, así que tampoco o sea, hay alguien, tanto. Alguien me dijo que iba a ir a entrenar conmigo y nada más no ha ido también. No, es que dice que claro, fue nada más una vez. ¿Ya ves esto? ¿Ya ves? ¿Cómo no se puede confiar en ti, carnal? Todavía no se puede. Por eso te despedimos como te despedimos. Sí, para toda la gente que sepa que en realidad, pues sí, pues obviamente es un deporte físico, es un deporte de contacto y...
termina la función, me imagino cuando terminas, pasa toda la adrenalina y de toda la energía del público, pues es cuando viene el dolor, ¿no? Porque, sí, pues, digo, cuando te empiezas a enfriar, las caídas duelen, exacto. Sientes los azotones, sientes los golpes, los sillazos que te llegan a pegar, claro. Sientes todo ya cuando ya estás frío, porque en el momento, pues, estás caliente, no sientes nada. Claro. Exactamente, la emoción de, pues, estar ahí con el público que te está gritando, te está, sí, apoyando. Y pues muchos dicen, no, pues caen en blandito, rebota, se ve que es un colchón, ¿no? Pero no, obviamente, pues quien conoce, quien ha estado ahí presente viendo cómo arman el ring, pues obviamente la estructura metálica, pues, que es una tabla mínima de esponja por aquí, eso no te cubre, no te cubre mucho, nada. O sea, que se dejen caer y van a ver que hasta se les va a salir el aire porque no están preparados. Y pues un luchador, pues sufre, te podrás ver muy fuerte, te podrás ver muy acá, pero las caídas, los golpes van cobrando factura y con los años, pues, se va viendo. Sí, así es, fíjate que pues en el tiempo que llevo de carrera tuve una pequeña lesión que se me sumieron dos discos y me costaba mucho trabajo levantarme, me costaba mucho trabajo pararme, tuve que tomar un pequeño descanso y eso es lo más fuerte que he tenido. No he tenido operaciones, pero, o sea, es lo más fuerte que he tenido, que a veces me cuesta muchísimo trabajo levantarme de la cama. O, por ejemplo, en tiempos de frío, ya estoy como los viejitos, no me duelen las rodillas, este brazo no lo puedo doblar porque me lo lastimaron en México luchando, me lo lastimó la pura patada. Sí, pero eso es admirable, que a pesar de tantas cosas que pasa, tanto que pues te puede echarte para atrás, sin embargo, tú has salido adelante y pues reconocen tu talento, como lo mencionaste, ya te han hablado para varias funciones en la Ciudad de México, para representar, estar en varios lugares y pues hasta compartir esquina con grandes estrellas, ¿no? O personas ya conocidas en el ámbito independiente. O, sí, sí. Pues fíjate que estuve luchando un mes en México y compartí esquina con el luchador exótico Jesse Ventura, luchador de momento exótico, con un luchador también ya leyenda, se puede decir, de exóticos, como lo fue Pasión Cristal. Con muchos compañeros de México también ya compartí esquina con el hijo de Alebrije, compartí esquina con el señor Coco Rojo, una leyenda de la lucha libre también. O sea, con varios compañeros ya internacionales, se puede decir ya leyendas, consagrados. He compartido esquina, he compartido vestidores también. Y pues es bonito pues que te llamen a luchar fuera por tu trabajo. Este fin de semana me tocó trabajar en Chilpancingo, Guerrero. Uh-huh. Y me tocó una lucha en mano a mano representando a Morelos contra Chilpancingo. No salimos con la victoria, pero pues el público estuvo de mi lado y estuvimos representando dignamente el estado de Morelos y la lucha libre morelense. Creo que sí, reconocieron, ¿no? Que en Morelos, sí, hay talento. Eso fuiste a poner a prueba, que en Morelos está el talentazo. Y pues es importante. ¿Y qué sientes, qué has sentido cuando pues compartir vestidores con esas estrellas que pues ya estaban arriba cuando tú eras un niño? Pues fíjate que, bueno, como te mencionaba al principio que mi ídolo fue Carístico ahorita, fíjate que cuando me tocó compartir vestidores con él, que fue una función en Temisco, pues yo me sentía muy emocionado, me sentía muy nervioso, no cabía de la emoción de que estaba compartiendo el mismo vestidor con el señor Carístico, y pues con Carístico, con Místico, Último Guerrero, o sea, se siente muy bonito compartir vestidores con esas personas y espero algún día compartir esquina, no nada más vestidores. Exactamente, pues vas a lograr, sigues echándole ganas y vas por este buen camino, estoy seguro que pues vas a llegar muy lejos. ¿Algo que agregar, Mike? Nada, agradecer de igual manera, fíjate, me da mucho gusto escuchar, obviamente todos tuvimos un sueño de niños, ¿no? Creo que todos en un momento, los aficionados pues de la lucha, ahorita tengo sueño, quisimos ser luchador, ¿no? O sea, pero Qué padre es ver eso, o sea, por ejemplo, de los luchadores que de verdad cumplen ese sueño, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Yo de niño me vi ahí y ahora no me lo creo, ahora estoy muy emocionado porque estoy haciendo lo que me gusta. Y eso aplica para cualquier cosa, ¿no? Si estás haciendo algo que te gusta, no lo vas a sentir ni tedioso. Obviamente a lo mejor no va a ser fácil, pero es más fácil de llevar si es lo que te gusta, ¿no? Y eso es lo que yo veo en la mayoría, si no es que en todos. Los luchadores, o sea, cumpliendo el sueño y el los sacrificios, los golpes, los dolores y demás, se pasan porque es algo que te gusta. Ahora sí que esos son masoquistas, ¿no? Pues sí, me gusta el dolor. Pégame, sí, más. Eso es lo que dice mi mamá, dice, tú estás loco, te gusta que te peguen. Dice mi papá, yo ni siquiera yo te he pegado de chico y ahorita a ver que te están pegando arriba del ring. Digo, pero pues es algo que me gusta, pa. Claro.
O sea, estoy haciendo lo que me gusta, aguanto los golpes porque me gusta. Diría Lady Shani, pégame porque me gusta. Entonces, pues, yo creo que es más que nada amor al deporte. Claro. Lo que te hace aguantar todos los golpes, todas las lesiones. Y pues es más que nada eso. Sí, pues perfecto, claro. Pues nada, agradecerte. El tiempo nos está comiendo, pero Neto está ya corriendo. Neto no está presionando y presionando porque es el dueño de los tiempos. Exacto. Agradecerte la visita, es tu casa cuando gustes venir. Aquí muchas estamos. Gracias, hermano. Con las puertas abiertas, así que. Exactamente, con las puertas abiertas ya puedes venir. Ya muchos están viendo aquí, pues Mike, ya les Mike se la puede decirle eso. Y pues ya se está tomando la palabra, pues ahí te abrimos un carril. Vamos a poner un ring ahí atrás en el gimnasio, pues ya para luchar que viene. Pues ya que se quede, ¿no? Ya que se quede para luchadores. Pues bueno, vamos a despedirnos de nuestro gran equipo de producción, que es Solo Neto, esos 2 metros de talento. Vamos con su forma clásica. Neto, la porra te saluda. Falló. Tranquilo, ¿qué hacía por allá, Chabelo? No sé, pero ya llegó. Bueno, llegó ya volando. Bueno, vámonos. Muchas gracias, Ángel Flyer. Gracias, Mike. Y pues vámonos. Yo soy el Morelos 360 y el Regional del Sur por el bien de la lucha libre de Morelos. Muchas gracias.